Ni la lluvia, ni el frío, ni mucho menos la edad, han sido impedimento para que los adultos mayores que viven en las veredas de Guarne realicen ejercicio o deporte para su salud física y mental. Este es el caso de Marta Gudelo y Carmen Sofía Cárdenas y muchas más personas que desean que se aprovechen estos espacios. Yo los invito a que vengan y participen en este espacio porque es, primero, es como el tiempo que uno Merece ya cuando levanta los hijos, cuando ya uno descansa pues de tanto pañal y tanta cosa. Y segundo, porque es muy saludable por los ejercicios, siempre nos mandan un, un muchacho que nos ayude para los ejercicios y es muy sano, es una terapia. La invitación es sencilla: si está en su cama, en su casa, eh, vaya 20 minuticos, media horita a hacer deporte, a caminar. O no tiene que irse, no, haga en su casa eh, unos movimientos articulares rápidos, eh, unos estiramientos y ya estamos ganando mucho más tiempo de vida. Que aprovechen todas estas oportunidades, que los ejercicios son muy chéveres, la, 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 el profesor es muy querido y, y es de mucho, de, muy, de mucho beneficio para nosotros hacer gimnasia, estar en, en grupo. En tres semanas se realiza la actividad física en prácticamente toda la zona rural de nuestro municipio, de 2 a 4 de la tarde, donde cada vereda tiene su día y su hora. En la primera se hace gimnasia y en la segunda baile o ejercicios de sano esparcimiento, combinados con estiramientos y movimientos articulares. Se trabajan capacidades básicas, velocidad, resistencia, fuerza. Más que todo se trabaja en estas personas de tercera edad la capacidad básica que más perdemos con ellos es la fuerza. Entonces es lo que más trabajamos. Pero trabajamos coordinación, trabajamos velocidad, trabajamos resistencia. En cuanto al adulto mayor hay muchas personas metidas en el cuento, empezando porque somos seis, somos siete profesores que trabajamos en veredas y son un doctor, son tres compañeros más, somos aproximadamente 12 o 13 personas. Son cientos de adultos mayores los que se dan cita cada semana en su vereda para mantener su compañerismo y darse la oportunidad de un mejor vivir a través de estas clases lúdicas. Aunque la gran mayoría cuenta con todos los implementos, la comunidad hace un llamado a los responsables de estos espacios. Nosotros teníamos aquí las colchonetas, teníamos las pelotas, todas esas cosas y nos las hicieron sacar que porque aquí pues no, no podían guardarnos eso entonces nosotros estamos desplazadas en este momento con esos implementos pues aquí sí hace falta muchas cosas porque no nos han dado pues mucho bueno falta muchas cosas para los ejercicios cierto pero mmm, tenemos esperanzas de que en la próxima eh, el mandato ya nos van a colaborar